Volvemos a ocuparnos del doble crimen en Cañuelas de los hermanos Massa. Novedades, Gastón. Una Cañuela, Cecilia Juan, que vive hoy su pueblada. Acaba de llegar una marcha de velas totalmente pacífica aquí a las puertas mismas de la municipalidad, que sigue tomada desde hace 10 horas. Piden justicia, piden mayor seguridad a los vecinos y comerciantes de Cañuelas aquí autoconvocados y esperan la respuesta de la intendenta. En su momento de mayor exaltación, de mayor bronca e impotencia, esta mañana a las 10:30 de la mañana pedían la renuncia de la intendenta. Ahora piden al menos que baje, que tenga presencia, que dé las respuestas y que les diga con una mano en el corazón si se equivocó en algo. Ellos lo aceptan y que siga al frente de la ciudad como ha sido votada en las elecciones de octubre. Están consensuando ahora un documento, piden reorganizar el foro de seguridad, la remoción de los dos fiscales que mostraron ineptitud, convertir las fuerzas locales en provinciales y móviles aptos para zonas urbanas y rurales, también con la presencia, si fuera posible, de un helicóptero. Piden, en definitiva, mayor seguridad y la presencia aquí de la intendenta, que continúa reunida con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal. En instantes ampliamos.